Esta será la primera vez que el Ecuador irá a elecciones en estado de excepción. A partir de hoy y por los próximos dos meses regirá en el país el estado de excepción con el que se dispone la movilización de Fuerzas Armadas para que junto a la Policía Nacional coordinen acciones y operaciones que prevengan y eviten más hechos violentos debido al incremento de asesinatos, secuestros y robos. Policías y militares tienen la orden de reforzar los controles en todo el territorio nacional y están autorizados para hacer el uso legítimo de la fuerza en los casos en que se requiera para garantizar el control del orden público y la protección de los ciudadanos. Los 60 días que durará el estado de excepción, la policía está facultada para impedir reuniones donde se identifiquen sospechas de amenaza al orden público o a la seguridad ciudadana. Militares y policías pueden hacer requisas o inspecciones en domicilios donde se tenga sospecha de almacenamiento de drogas, armas o explosivos. Eso significa que desde hoy está suspendido para los ciudadanos el derecho de inviolabilidad de domicilio. También pueden revisar correspondencia o mensajes de personas cuando se sospeche el cometimiento u ocultamiento de hechos ilícitos relacionados a temas delincuenciales o posibles atentados. El derecho que se restringe es el de la inviolabilidad de correspondencia. La fuerza pública está habilitada a hacer requisiciones de bienes de los ciudadanos, ya sea vehículos, casas o propiedades, en caso de que se requiera para operaciones destinadas al combate de la delincuencia bajo las regulaciones de la ley de seguridad. El decreto establece además que los municipios y prefecturas apoyen en coordinación de acciones con la fuerza pública para dar seguridad a la población. En los Ríos y Durán se derogó el estado de excepción declarado hace menos de un mes y ahora están dentro de la disposición nacional. No hay toque de queda, sin embargo, la recomendación a los ciudadanos es portar sus documentos en regla. El gobierno ha declarado el estado de excepción en 21 ocasiones, 16 de ellas por conmoción interna frente a la inseguridad regional y nacional. Las Fuerzas Armadas darán detalles de su movilización en las siguientes horas. Hoy se ocuparon de eventos castrenses reservados por la conmemoración del 10 de agosto.